Aquí andamos, de vuelta con la grupeta, con un par de bajas sensibles, pero ojo que hoy hemos recuperado a Curry, que lo tenemos aquí delante. Postoperatorio biker, a tope. Quiero aprovechar este vídeo para hacer una pequeña actualización de los proyectos de montaje Dream Build que tengo preparados y que de alguna manera me han atascado en estos días, porque no esperaba recibir tanto material de repente y la verdad es que voy a tener que priorizar, porque es imposible llevar adelante todos los proyectos a la vez, porque realmente requieren mucho tiempo, mucha energía encontrar cada uno de los componentes de cada una de las bicicletas con una misma sintonía, con una misma filosofía, orientado hacia el montaje más liviano posible o orientado hacia el reciclaje de piezas. Así que vamos a intentar poner orden. Solo sube, viendo lo que pasó la semana pasada, que nos fuimos a hacer una zona muy técnica y que eso acabó accidentado. Joder. Es rota, sí. ¿Puedo mover el brazo? Sí. Póntelo así, déjalo ahí y manténlo. Es rota. Ahí hay un casino. Se me ha ido ahí muy tontamente, tío. Esta semana, con la vuelta de Curry, que es el sherpa oficial del grupo, me busco una ruta más pistera, más física que técnica. Y si queréis que os diga, me va perfecta. Yo tenía muchas ganas de meterme por sitios complicados. Una falda contraria de la Aitana. Estamos ahora mismo a 1000 metros de altitud, que para los que vivís en el interior no es nada, pero para los que vivimos en la costa, tela, ¿eh? 1000 metros del tirón, subir. Chulísimo. Fijaos qué paisaje por aquí, qué día nos ha tocado. Roberto, tenemos que juntarnos un día. Espera. Por cierto, alguno de vosotros me habéis preguntado por Instagram, cuando habéis visto los stories de los últimos componentes que están llegando, que cómo me lo monto para comprar tantos. Vamos a ver, algunos de ellos los compro y algunos otros son productos, materiales, cuadros, etcétera, etcétera, que las marcas me envían. De hecho, hay algunos de estos proyectos que son encargos directos de algunas marcas. Por ejemplo, una de las bicicletas que vamos a montar es un encargo directo de una marca de suspensiones. Más adelante, en cada uno de los vídeos específicos de estos proyectos, os diré si es un proyecto mío, donde yo he comprado material, o es material cedido por las marcas. Os lo iré contando poco a poco. Pues aquí tenemos el esquema. El proyecto Dream Build de la KTM ya lo hemos hecho, pero va a tener una actualización dentro de poco, poniendo nuevos materiales y nuevos componentes que se adaptan mejor a mi conducción y a mi estilo. Así que dentro de poco vamos a tener una evolución de la KTM Scarp. Esto no lo habéis explicado, ¿eh? No, si lo contáis no vengo. Encima arenita, ¿eh? Como pongas pie al suelo, ya está. ¡Ah, me cago en! ¡Ah! ¡Ah, ni me engancho ya! Eh.
Me gustaría abrir una reflexión post-confinamiento. Buenísimo. Estas alturas, desde que nos dejaron salir, que llevamos entrenando el que ha podido, yo creo que más o menos 6 semanas, 8 semanas, en mi caso bastante bien, pero cuando vienes a alta montaña, a montaña de verdad, te das cuenta lo duro que es el mountain bike y lo fuerte que hay que estar para pasar de sufrirlo a disfrutarlo. O sea, estábamos comentando aquí la grupeta, toda la gente muy fuerte y tal, pero la mayoría de nosotros pues parados en durante el confinamiento, o como mucho un poco de rodillo, y donde normalmente subimos a gas y con una sonrisa en la cara, aquí rezando para mantener la rueda, ¿eh? Te digo que me he dejado el pulsómetro porque muchas veces voy viendo ahí la frecuencia cardíaca, 180, 185, me corta el rollo, bajo el ritmo. Estás todavía buscando el ciclista que fuisteis antes del confinamiento. Dejadlo en comentarios, por favor. Que será gratificante ver que no somos los únicos en el mundo que estamos jodidos a nivel físico. Tardaremos, pero llegaremos a estar como estábamos, Bueno, racers. Último recordatorio, lunes a las 12 de la noche cerramos las prerreservas para las equipaciones non-bike racer, por si todavía lo estabais pensando. El tema racers es que hacer un montaje de este tipo es laborioso, tío. Sí, cuadrarlo todo y que no te falle nada. Esto no es como la KTM, que ya venía todo con las piezas justas, tal, no, aquí estamos, llevamos un buen rato mirando que la dirección encaje, que sea un tipo concreto, la caja pedalier... Que la caña llegue a la dirección... Por otro lado tenemos la Racenstein, que sería ese Frankenstein que os comenté, que estaba montando con piezas antiguas que tenía en el garaje. Este iba a ser el primer proyecto que íbamos a tirar adelante después de la KTM, pero nos han surgido una serie de problemas con componentes y demás. Estamos buscando aquellos que realmente son compatibles con el cuadro que ha llegado, así que de momento paciencia, se queda aparcado. Bueno, nos va a llevar tiempo, pero ya veréis que va a quedar chulo. Y bueno, por aquí tengo otros 3 proyectos que son 3 incógnitas. El primero de ellos, que es el que le voy a dar a partir de ahora más prioridad, el primero de todos que vais a ver, os lo voy a enseñar, porque se trata de un cuadro especial, pintado a mi estilo, con mi personalización, y ya que os gusta tanto, intentar adivinar de qué tipo de bicicleta se trata. Un proyecto que la pista, os la voy a resumir aquí, es que lleva ruedas muy, muy gordas. Vas a querer tocarte inmediatamente. Bueno, mientras te toques a ti, no me toques a mí. Vale. Me resulta una mezcla de 3 bicis. ¿Ah, sí? A ver. Tipo de Specialized de las últimas, la caja de pedalier en la parte de abajo, solo que tiene el amortiguador allí, pero este ángulo que hace, tan tosco, sí, me recuerda a eso, la parte de arriba de la Evil, esta línea te lo dije que es de Mondrake. Te iba a decir, Mondrake 1. Tengo ahí una, digo la cojo y digo... Y el último proyecto que tengo pensado hacer está relacionado con esta pista. Bueno, parece una hoja, pero os aseguro que es una pluma en el fondo. Hoy hemos tenido alguna sustitución en la grupeta, así que os voy a enseñar las bicicletas que han venido nuevas, que no tenéis fichadas. Aquí tenéis la Orbea de Robert, que llevaba sin cogerla desde el confinamiento. Esta ya la conocéis también. La QV de Walter. 120 delante, tramposo. A la Pierre de Curry. Ojo, que le ha puesto aquí las protecciones. Qué malo ha sido el confinamiento, ¿eh? Había que pasar el rato. Había que hacer algo, estaba aburrido y haciendo cositas, desmontándola. Oye, ¿y te das cuenta que ya no hay rígidas en la grupeta? Tú y yo fuimos los últimos. Bueno, yo sigo teniendo en el trastero, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo la Racer One, pero aquí todo el mundo doble ya. Ahora mismo llevamos 3 Sparks, llevamos una Orbea hoy, KTMs, me han dejado solo.
Queso con la clavícula rota y Jaume no ha llegado a tiempo. Lo confieso, he llegado pidiendo la hora. 5 horas en movimiento, 80 kilómetros, 1700 de desnivel. ¡Wow! Ojo que no soy el único que ha llegado pidiendo la hora, ¿eh?